Pantato TV, nos encontramos en esta ocasión en el Museo del Panteón de San Fernando, donde yacen los restos de algunos de los insurgentes de la independencia que nos dieron patria, entre otros Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero y muchos más que ya les estaremos presentando en este especial de Día de Muertos. Los invitamos a que se queden con nosotros, no se separen porque va a estar divertidísimo, ya verán qué adornos tan espectaculares montaron la organización de este museo. Los invitamos a que se queden. Siglo XIX en México y funcionó entre 1832 y 1871. Es el destino final de los restos de varios de los personajes destacados de la historia mexicana del siglo XIX, y los más destacados son los restos del presidente Benito Juárez, Miguel Miramón, enviados posteriormente a la Catedral de Puebla, y del general Ignacio Zaragoza, entre algunos otros. Corazón ni cerebro, exceptuando los huesos, todo se pudrió en el suelo. Y quien era un ser humano, ahora es abono. Y sobre él nace un hongo y nace un trébol. Hacia 1832 se comenzó la construcción del actual Panteón de San Fernando, mediante la gestión del síndico del convento, don Ignacio Cortina Chávez. Y gracias a los cobros que ya se realizan en el Panteón de San Fernando, el más caro de la ciudad. Rápidamente pudo funcionar su construcción en 1833. El general Antonio López de Santa Anna decretó que todos los cementerios privados de la ciudad debían ser abiertos al público en general, debido a la fuerte epidemia de cólera que azotó a la población. A partir de entonces, San Fernando inició sus servicios como panteón público, aunque se prohibió aquí el entierro de enfermos del cólera.
tristezas, no hacen burlas ni muecas grotescas. Ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas. Cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta. Tuétano de fuego. En 1935 el Panteón de San Fernando fue declarado un monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 1968 recibió una magna restauración en ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en México. Durante los años 70 y 80 el Panteón sufrió diferentes modificaciones ligeras por la celebración de los centenarios luctuosos de Juárez y de Francisco Zarco, así como por el terremoto de 1985. Para 1997, con el cambio de régimen político en el Distrito Federal, se puso bajo la administración del gobierno del Distrito Federal, que el 31 de mayo del 2006 lo convirtió en museo de sitio, bajo la tutela de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humillación. Ellos descubrieron que el amor no ve color. Recórranse hasta la última silla porque todos me van a ver. Ahí voy para allá. Los de aquí pues me van a ver así como de ladito, así que de todos modos van a gozar. Usted no va a estar ella, ¿eh? Yo tenía un asistente que tenía mi acordeón. Muy bien, muy bien. Ahí viene. Siempre veloz mi calaverita. Bueno, ¿ahí me escucha? No sé si me oigo, a veces siento que sí, a veces que no. ¿Me oye? Sí, a ver todos, sí, sí, digan sí. Perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. A continuación, voy a presentar una orquesta maravillosa. De mucha juventud. Esta orquesta se llama Perfect Rock. Está conformada por jóvenes músicos, bajo la dirección de Enrique Dunn, al cual les voy a pedir un fuerte aplauso. Les voy a contar un poquito más. Ellos interpretan música de autoría de Enrique Dunn, así como música renacente, romántica y contemporánea. Se ha presentado en foros y espacios como la Sala Silvestre de Vueltas, del Centro Cultural Olimpiorinsky, la Casa de las Diligencias en la Universidad Autónoma del Estado de México, Museo Nacional de San Carlos y, por supuesto, en el Museo Panteón de San Fernando. Ellos nos van a interpretar una pieza muy bonita llamada Brass. A continuación, Perfect Rose. ¡Aplausos por fuerza! Thank you.
Suéltelo así, nada más. Hace la mano lo que quiera.
Si no, yo lo señalo y entonces sí. ¿Tú? ¿Te sabes un piropo? A ver, mi amor. Válgame el cielo, hasta acá me llegó el tuco. Amigos, pues aquí llegamos al final de este recorrido en el Panteón de San Fernando. Aquí, amigos de este Pantrato TV, nos encontramos acompañados ni más ni menos que de la figura de don Benito Juárez García en su versión de pastor. Aquí tenemos su rebaño también. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Manténgase atento a la programación de este Pantrato TV. Vamos a tener más programas especiales acerca pues, de estos días de tradición mexicana. Les agradecemos muchísimo. Que pasen lindo día.